Bueno, pues yo soy Francisco Araujo y nada, soy de Utrera, he nacido aquí en Utrera y me he criado aquí en Utrera y la verdad que súper contento de haber vivido lo que he vivido aquí en Utrera, a pesar de que tengo pues unos 20 y tantos añillos, pero bueno, he podido vivir buenas cosas en Utrera, sobre todo cosas relacionadas con el flamenco, que me han dado la experiencia que tengo hoy día y que espero ampliar con los años. Es muy curioso porque tanto yo como varias personas que tenemos amistad y demás, también somos jóvenes, ninguno hemos tenido ninguna trascendencia ni herencia flamenca, digamos. Pero, no sé, nos ha dado por iniciarnos en este mundo y la verdad es que estamos muy contentos y súper bien de conocer, de haber escuchado tantos artistas en Utrera como había y que hoy día la mayoría ya no están, pero bueno, tenemos ahí testimonios visuales, escritos y demás que, donde podemos agarrarnos para continuar desarrollando lo que es el flamenco en Utrera. Bueno, yo la verdad es que siempre me ha gustado, el flamenco me ha gustado siempre y más en Utrera. Como te decía antes, no pertenecemos a ninguna familia flamenca ni hemos tenido esa crianza, pero el flamenco va por dentro y eso es algo que nace en mí desde muy pequeño y siempre lo he llevado a donde quiera que haya ido. Y tanto yo como, parece que la vida como que nos une. Y tanto yo como varios amigos míos pues hemos tenido esa curiosidad por el flamenco y hoy día estamos desarrollando varios de nosotros pues el flamenco y en Utrera, donde mejor que en Utrera, ¿no? Pero bueno, nosotros digamos que nos juntábamos, hacíamos nuestras cositas pues en la casa de uno, en la casa de otro, quedábamos para tomar algo. Para uno se llevaba la guitarra, otro empezaba a hacer compás con las palmas, el otro cantaba. Pero bueno, parece ser que en Utrera pues, nos echaron el ojo y nos quisieron contar con nosotros para hacer un espectáculo aquí en Utrera. Desde aquí quiero saludar a Luis de la Ramona y a Manolito Pelusa, a los dos, que los dos nos tomaron, dijeron, estos niños vamos a hacer algo con ellos, porque estamos viendo que tienen ahí madera, digamos, hay que rascar y vamos a hacer con ellos un espectáculo. Y entonces en el Tacón Flamenco, no recuerdo el año, pero contaron con nosotros para hacer un espectáculo que se llamó Savia Nueva. Ahí fue, digamos, la primera vez que yo formalmente me subí a un escenario y compartí con todos mis compañeros la experiencia de estar en un escenario. Y más aquí en Utrera, como ya te he dicho, con el público de Utrera, familia, amigos, gente que no era familia, y la verdad es que ha salido muy bien, porque cada uno hacía una cosita, hay muy buenos tocadores, cantadores, niñas que bailan también muy bien, y cada uno pues hacía lo que sabía, ¿no? Y surgió
y funcionó, la verdad, porque lo volvimos a repetir. ¿Quién te digo? Pues estaba Manuela Moya, que hoy día es una buena cantadora, que está apuntando manera, muy joven también, pero está iniciándose. Estaba yo, estaba Leito Reyes, estaba Alejandro Fernández, Isa Tirado, estaba Paula Benítez, María del Amor, mi hermano con la percusión. ¿Quién más había? Después se unió Adri Casero también, en la segunda edición, con su pareja, estábamos todos. La verdad que éramos una piña muy buena de, y todavía seguimos teniendo contacto y haciendo cositas. Lo que pasa es que ya no todos juntos, porque la vida te va distanciando un poquillo, pero la verdad que estamos todos ahí a piñón luchando por el flamenco en Utrera. Bueno, yo me definiría festero. Yo, si tengo que nombrar a alguien de quien yo me fije o de quien yo... un referente en Utrera es Pepa de Utrera, para mí. Pepa, a lo mejor para mi gusto, no encuentro otra con ese aire que tenía ella. Y no la conocí en vida, porque bueno, falleció cuando yo era muy pequeño, pero para mí, una de las mejores cantadoras que ha dado Utrera, con el aire festero que tiene ella, y a mí me gusta mucho su aire. Y yo pues me defino así, yo me enfoco en el cante por bulería para el baile, ¿vale? Y ahí empecé también, empecé en la academia de Jaime Cala, que él viene del puerto de Santa María, a enseñar a Utrera clases de bulería. Y yo empecé con él a cantar en directo en sus clases. A día de hoy sigo con él. Hay otras personas en Utrera, otros artistas, como Triana, por ejemplo, que también ha querido contar conmigo. Estoy muy orgulloso de estar con ella, muy a gusto. Rocío Palacios, por ejemplo, también. He ido varias veces con Manuela Maya a cantar. En distintos eventos que él ha tenido, él me ha querido contar conmigo. Y Las Palmas, y también haciéndome un poquito... Exacto, a lo mejor me ha sido temita y después iba yo haciéndome un poquito por bulería, de Utrera, tú sabes. Y quién más, Manuel de Angustia también, contó con nosotros, ahora, esta Navidad pasada, contó con nosotros también, para cantar en un pueblo de Huelva. En fin, que me gusta que haya esa conexión entre las personas que ya han llegado, digamos, con los que estamos iniciándonos. Es como una retroalimentación que está ahí... exacto, que está todo ahí comunicado, ¿sabes? Y me gusta mucho. Maestranza de Sevilla, la del amarillo arbero, la que huele a manzanilla y a cantote de torero, la que huele a manzanilla y a cantote de torero.
Lo más importante es, te tiene que gustar. Te tiene que gustar, tienes que tenerle respeto, no perder respeto nunca, porque hay personas que se suben al escenario y, bueno, no es que lo hagan mal, pero se salen un poco de, digamos, de lo que hoy día se entiende por flamenco, y también tiene su público, porque no, no digamos que no, pero para los que somos un poco más puros, ya veis, yo tengo eso, 27 tengo yo, recién cumplido, que para los jóvenes que soy, soy más puro, entonces me tira más lo de siempre y me enfoco más ahí, y yo muero también con Utrera. Para mí, uno de los referentes también que todavía tenemos en Utrera es Gaspar de Berrate, me gusta mucho su aire, también, me encanta. Y cuando él, ya es que no, no se oye mucho, pero cuando se oía, cuando se veía, yo me pasaba las horas y las horas viendo los vídeos, de ahí es donde yo me he alimentado, viendo los vídeos de él, bueno, y de todos ellos, ¿no? Mari Peña también. Recuerdo una Navidad que fue en 2007, creo, cuando se hacían las candelas navideñas. Hicieron una en Zona Ángela que me gustó muchísimo. Yo iba y me encantaba, la verdad. Y escuché a la Mari, escuché a Gaspar de Berrate, la Turonera, su cuñada, también. Y ahí como que me he fijado yo, ¿vale? Lo que más me llama la atención es la bulería. La bulería. Además, es verdad que en Utrera se ha escuchado mucho la Zolea también. Otro tipo de cante. Los tangos también me suelen gustar mucho. No los ejerzo tanto como la bulería. Además, hoy día, la situación que estamos viviendo actualmente es que hay una, como una fiebre de la bulería. Yo lo digo, una fiebre. Todo el mundo quiere ver la bulería. Están las academias llenas de gente, que eso es una alegría. Y gente del pueblo, porque de ahí es donde sale el arte, ¿no? Del pueblo. Entonces, ver esa cantidad de gente queriendo, ansiosa por aprender a bailar por bulería, a mí me hace todavía más crecerme y decir, pues todavía me gusta más la bulería, y la bulería, pero para bailarla es la que más me gusta. Mira, a mí me gusta el baile antiguo. A mí me gusta el baile desde los patios de vecinos antiguamente, las familias gitanas con las no gitanas se mezclaban y surgía lo que es el flamenco que hoy día conocemos. No me gustan los bailes muy coreografiados, ¿vale? ni con muchos esplantes. Por ejemplo, Juana Loreto, aquí en Utrera, a mí yo muero con ella bailando porque no hace gran cosa, pero lo hace todo. O sea, no quiero que se me entienda. Ella, solamente con levantarse y menear un brazo ya, te tiene que morir con ella. El cante tiene unos códigos que hay que seguir para bailarle, y entonces hay personas que como que no terminan de cogerlo. Sin embargo, hay otra gente, otros bailadores o bailadoras que lo cogen, vamos, estupendamente, y eso es una habilidad muy grande, porque es muy difícil. Lo que el cantado vaya a cantar o vaya a hacer con su voz, el bailado tiene que interpretarlo con su cuerpo al mismo tiempo. Entonces, eso está, el que lo sepa hacer, para mí es un gran bailado o bailadora. Y nada, pues, por ejemplo, mencionarte aquí en Utrera, bailador o bailadora, por ejemplo, bueno, aparte de las academias que hay aquí en Utrera, ¿vale? Rocío Palacio, pues me gusta muchísimo, tiene una fuerza impresionante. Encarni Fernández, Triana, en fin, están todas ahí. Y bueno, también Manolito Pelusa, por supuesto. Manolito Pelusa es también un habilidoso del compás y de es más técnico, digamos. Y te hace unos remates que te quedas tú diciendo, Manuel, ole tú. Pero están todos ahí y a mí me gustan particularmente todos, la verdad, no tengo ninguno preferido. Como ya te he dicho, yo es que siempre me he fiado de... Es que yo soy como muy autóctono. Me gusta lo de aquí. Por supuesto hay que salir, hay que aprender de otras tierras, de otros cantes. Jerez también está muy bien, Jerez para morir. Pero es que yo con Utrera muero, con la gente de Utrera, con la gente que ha cantado, con la gente que seguirá cantando, con la que están cantando ahora. Entonces, por decirte a alguien, por ejemplo, La Macanita, me encanta. La Macanita, Jesús Méndez, me encanta. Mari Peña. Mari Peña es para morir con ella. Y además, ya no solo como artista, ya como persona, también es una bellísima persona, la verdad. Además, cada vez que canta se acuerda de los cantes de Cagui Nutrera y se acuerda de la forma en la que lo hacían, porque ella lo ha vivido, ¿sabes? Entonces, de ahí tenemos también nosotros que tragar, ¿vale? Y beber un poco de ella. La época de oro, digamos, que todo el mundo la conoce así, la época de lo que tuvo Utrera, que todavía quedan algunos recuerdos, digamos, pero fue maravillosa. Me gustaba mucho también Bambino, bueno, me gusta. Bambino, la verdad es que también hizo un sello propio en Utrera,
Fernández Bernarda, sin duda, los cuplés por bulería de Bernarda, pues esas letras que ella cogía y las metía por bulería, eso hoy día muy poca gente lo sabe hacer, o si lo hacen es bebiendo de ella. Ya te digo, yo destacaría a Pepa Utrera, que es la que más me ha llegado a mí. Destacaría también a Bambino, por supuesto, pero luego está también Gaspar, está también Fernández Bernarda, está Curro Utrera con los fandangos, que cantaba Curro Utrera también. En fin, hay una buena fuente donde beber. Que tú mismo descubriste una llaga en su cuerpo y tú le decías tonto. Y yo le decía necio. Ay, yo lo he visto ayer, paso llorando. Iba camino del mar y por el mar. Camino del mar y por el mar se fue andando. Iba camino del mar y por el mar se fue andando, por el mar se fue andando. Actualmente yo creo que en Utrera hay una afición grandísima, tanto de personas que no se dedican al flamenco como de personas que son aficionadas y encima se dedican al flamenco. Por ejemplo, para mí es un gusto una feria, por ejemplo. ¿Qué hace la gente de mi edad? La gente de mi edad busca las casetas de la juventud, las casetas de música moderna. Yo prefiero quedarme en una caseta, digamos, donde se escuche buen flamenco y tener a gente de mi edad a mi alrededor. Eso a mí me encanta porque es que no estoy solo, ¿sabes? Es como que están haciendo de nuevo nueva afición. Y todos estamos a una, y además que nos conocemos entre todos, vaya, que es que me parece estupendo. Y ya te digo, luego entrar en una academia de baile y ver tantísima gente apuntada queriendo aprender, son también personas que tú jamás pensabas que iban a optar por el flamenco, y sin embargo optan, y además están llegando a unos niveles que digamos, no profesionales, pero de muy buenas aficionadas que son, y aficionados, que también hay hombres. Entonces, son personas del pueblo, pero que te pueden bailar, cante perfectamente lo que tú le cantes, te lo bailan. Y yo veo en Utrera una afición increíble. Es verdad que deberían de apostar un poco más por la gente joven que está saliendo. Utrera hace como, no sé, 8 años, 10 años hacia aquí, ha tenido bastante adelanto y evolución en el flamenco y el apoyo a los artistas, pero todavía creo yo que hay que hacer un poco más de fuerza para seguir levantando Utrera, porque por ejemplo tenemos a tierras tan flamencas como Jerez, por ejemplo, que Jerez, pues vaya el día que vaya, siempre seguro que hay algo, y aquí pues tenemos mucha afición, mucha gente que sabe, pero no terminan de romper porque no sienten el apoyo de las instituciones, creo yo. La verdad es que yo lo veo un poco, lo veo muy evolutivo, ¿vale? Porque lo veo que va a llegar a un sitio, pero no te sé decir a dónde, porque hay artistas que se dedican a mantener el sello propio, a no salirse de ahí, y lo veo estupendamente. Hay otros que, aun habiéndose criado en esa, teniendo esa experiencia, quieren evolucionar y quieren hacer cosas distintas, y no todo el mundo lo entiende, porque también cuesta que la gente entienda, por ejemplo, las cosas tan transversales y tan modernas que se están haciendo hoy día con el baile, con el cante. Entonces, yo creo que va a llegar a un sitio, pero no sé a dónde ni quién llegará, pero lo que sí, yo particularmente me quedo, hay que evolucionar, por supuesto, ¿eh? Pero yo particularmente me quedo con lo puro, digamos, lo que tenemos en Utrera, lo que tenemos en Jerez, lo que tenemos en Lebrija, lo que tenemos en Cádiz, de toda la vida, y la verdad es que yo, no sé, a lo mejor soy muy cuadriculado o me quedaré obsoleto, no lo sé, pero yo opto por ese tipo de flamenco. Yo la verdad que soy un aficionado, un muy buen aficionado, ¿vale? Porque la palabra artista es muy, muy grande,
hay que tener mucho bagaje profesional para llamarse artista. Y yo, la verdad, claro, porque se puede ser perfectamente artista. Es que, claro, hay artistas de escenario o artistas, como te he dicho antes, del pueblo. En el pueblo hay muchísimos artistas. Otra cosa es que no lleguen a donde quieren llegar. Pero bueno, el arte de la persona va con la persona. Entonces, yo me considero un aficionado muy grande, muy, muy bueno. Me considero artista, digamos, no de escenario, es de pueblo, yo soy de calle. A mí me gusta mucho el flamenco de calle, ¿no? Y ir a una peñita y cantar a una mujer que me saque el balón por bulería, o escuchar a un hombre mayor cantando por bulería que conoce y sabe los cantes de Utrera, que los hay también. Yo soy más de eso. Entonces, digamos que la afición la voy a mantener, voy a luchar por el flamenco en Utrera, si hay que luchar, se luchará. Y bueno, pues haré todo lo posible para estar donde pueda estar y nada, no perder nunca la tendencia que vengo llevando, que para mi gusto es buena, porque hay personas en Utrera que han querido contar conmigo y estoy muy orgulloso y me han podido dar ese rodaje que he ido cogiendo con los años. Claro, la bulería que yo cantaba a lo mejor con 15 años era para escucharla. Ahora yo, por Cuplé, por Jerez, por Utrera, por Cádiz. No sé si algún día llegaré, no llegaré, no me preocupa, ahora mismo no me preocupa. Me preocupa simplemente luchar por el flamenco en Utrera, de manera como un aficionado y como un artista del pueblo. Pero a gusto, si te digo la verdad, es que cualquier día puedo estar a gusto, porque yo voy, por ejemplo, a cantar a alguna academia y me sale bailando una mujer, por ejemplo, un hombre, un alumno, y es que me pone los vellos de punta. Y no te lo esperas porque, ya te digo, son personas que no esperas tú que hagan cierto tipo de cosas en el baile y las hacen. Y entonces dices tú, ole, y te sale, te arranca. Pero bueno, públicamente, pues en la feria, por ejemplo, este año pasado en la feria, estuvimos en varias casetas, en todas ellas súper a gusto, se respira un ambiente muy bueno. Pero bueno, el último día de feria, siempre solemos acudir a la caseta de la escuela. Allí cantamos por bulería siempre. Los domingos son de bulería en la escuela, siempre, en la feria. Y también se ve muy buena gente queriendo participar en la fiesta. Y salió a bailar un amigo mío, salió a bailar, no es de Utrera él, pero bueno, bailó de tal manera que a mí me arrancó, me arrancó por lo menos 500 oles, la verdad. Y me pareció estupendo. Yo disfruté muchísimo en ese momento, la verdad. Pepe también es muy buen amigo mío, desde pequeño. Que también está luchando por el flamenco en el sector musical con el instrumento del piano, y desde aquí lo apoyo muchísimo, tanto a él como a todos los compañeros que tengo detrás y delante mía, y que estamos todos a una, y esto funcionará si Dios quiere, la verdad, si sigue así funcionará. Ponerse flamenco y ponerse a gusto, y vivo Utrera. Señores, ¡viva Andalucía! ¡Viva Utrera! ¡Ay, de mi alegre tierra! ¡Ay, en mi alegre tierra! ¿Dónde nací yo? ¿Dónde nací yo? Ay, de su verde campo, lleno de olivo, llenito de olivo. Entre Naranjo hay una ermita, donde hay una virgen muy morenita, muy morenita. Es tan bonita. Es tan bonita y milagrosa, que hasta los ruiseñores en primavera le llevan rosa. Ay, de mi alegre tierra, donde nací yo, donde.
tiene. La tierra mía y una torre que le llaman Santa María, Santa María. Ay de mi alegre tierra, ¡viva Utrera! Ponte Flamenco.